Bien, vamos a revisar el balance COVID de esta mañana. Ya está en minsal.cl y las cifras liberadas y que se dan a conocer el día de hoy. 1.918 nuevos casos en las últimas 24 horas con 45.711 exámenes a nivel nacional, según reporta el Ministerio de Salud. 12 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días, perdón, y todo lo hacen en las últimas dos semanas. Claro, es el balance. Estamos en un momento en que la velocidad en el descenso de los casos ya pareciera estancada. En algunas jornadas hemos visto aumento respecto a los días previos y para el día de hoy esta cifra sí es menor a la que había hace una semana atrás a nivel nacional. El 20 de abril eran 2.515 casos, hoy día 1.918. Hoy día sí se nota este descenso, a diferencia de lo que había ocurrido, por ejemplo, en los días previos, sobre todo el fin de semana y a comienzos de esta semana. El número probablemente más duro de este balance tiene que ver con el número de fallecidos, 81 personas muertas en las últimas 24 horas, es lo que está reportando a esta hora el Ministerio de Salud con su balance del día. Sobre el número de casos activos, hay también un descenso bien importante. El 20 de abril, hace una semana atrás, eran 8.003 casos. Hoy día son 7.804 y esta cifra sigue retrocediendo con bastante fuerza. Ese también es un indicador bien importante respecto a cómo está evolucionando la pandemia, el número de personas que está hoy día con posibilidades de cursar la enfermedad. De hecho, esta es la cifra de casos activos más baja desde el 29 de diciembre.